de lo que estamos hablando hoy es un fenómeno que viene de atrás, que sean sometidas a esta esclavitud del siglo XXI. Esas niñas empezaron a desarrollar el sueño, a acariciar el sueño de poder ir a Europa. Una persona, un nigeriano, tú le ves, no tenía ningún tipo de signo que pudiera delatarle, fuera de toda sospecha, que tenía contactos en Bruselas, en Bélgica. ¿Cómo no? Dijo, os puedo ayudar. ¿Queréis ir a Europa? No hay ningún problema. Trato hecho. Tendrían que aceptar y comprometerse. ¿Cuál es el pacto? El pacto por el vudú. Que no vas a delatar a la persona que te lleva. Pase lo que pase. En cuanto llega a Barajas, sale del aeropuerto, desde el minuto uno se da cuenta de que no es una mujer libre. Nadie en el mundo sabe dónde está esta niña. Los únicos que lo saben son los dueños de la red. Tiene que empezar a trabajar. Ha sido vendida. Va a ser confinada, explotada sexualmente.